Distinguidas delegaciones, distinguished delegations, señoras y señores, ladies and gentlemen, es para mí un honor declarar abierto el 36º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos. The Human Rights Council. Comenzaremos nuestra labor abordando las cuestiones de organización y procedimiento. Como recordarán, el programa de trabajo de este periodo de sesiones fue revisado y adoptado en la reunión organizativa del 28 de agosto reciente. Tenemos, distinguidas delegaciones, por delante 3 semanas de mucho trabajo, 4 mesas redondas, numerosos diálogos interactivos con los titulares de mandatos de procedimientos especiales y con las comisiones de investigación y otros varios diálogos interactivos y debate general. Hacia el final del periodo de sesiones, procederemos a la elección de los miembros del Comité Asesor y el nombramiento de 7 titulares de mandatos especiales de procedimientos especiales. Quisiera hacerles saber también que el pasado viernes por la tarde me informaron que el señor José Guevara, presidente relator del grupo de trabajo sobre la detención arbitraria, no podrá viajar a Ginebra para unirse a nosotros este día debido a circunstancias imprevistas. Con el fin de acomodarle, me informaron de que será posible aplazar el diálogo interactivo con el grupo de trabajo sobre detención arbitraria, intercambiándolo con la presidenta del grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas, inicialmente programada para el martes 12 de septiembre. Esto significa que esta mañana realizaremos el diálogo interactivo conjunto con la presidenta del grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas y el relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición. Y el próximo martes, durante la reunión del mediodía, celebraremos el diálogo interactivo conjunto con el presidente relator del grupo de trabajo sobre la detención arbitraria y la relatora especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud. Quisiera asimismo pedir a las delegaciones que se dirijan al mostrador de la lista de oradores para asegurarse de su inscripción en la lista para los diálogos apropiados. Como resultante de este cambio, el programa de trabajo de las ONGs tendrán que inscribirse en línea de nuevo.